Buenas tardes, eh, bienvenidos y gracias eh, a la presentación de este libro al Ateneo. Antes de nada, por supuesto, dar las gracias al Ateneo que nos recibe en esta casa donde tantas actividades se hacen a lo largo de, de la semana, del mes, del año. Particularmente gracias, por supuesto, al presidente Manuel Ángel Castañeda que eh, ha permitido este acto y a mí siempre me gusta agradecer a aquellas personas que... Además del presidente hacen posible estos encuentros, como pueden ser Mavi, que lleva la administración de, de las actividades y del Ateneo, y Ángel, que está por aquí desde ya esta mañana, que hemos venido a probar eh, la parte digital para que todo funcionase. Por lo tanto, a todos ellos siempre eh, gracias. Hace justamente, no, justamente no, casi hace un año, el día 22 del año pasado, se inauguraba una exposición de Luis Polo en la Fundación Bruno Alonso. Un año después, prácticamente, vamos a tener un libro sobre ello. Con motivo de la exposición, eh, yo creo que fue un descubrimiento, una revelación para, para muchos que seguimos el mundo del arte porque no conocíamos a, a Luis Polo. Yo sabía de él por Javier Ezquerra, yerno suyo, que me había hablado muchas veces, pero fue un descubrimiento, una revelación ver la obra de Luis Polo. Al acabar la exposición o durante la misma, eh, a mí se me ocurrió que había que intentar eh, hacer un libro sobre Luis Polo, que mereciera la pena, por lo artístico. Digamos que por la obra artística suya, por una parte, pero además porque uno de los apartados suyos de, de, de su trayectoria artística, la parte de caricaturas, eh, aparecían una serie de personajes importantes, populares, conocidos de, de la sociedad de, de Santander y merecía la pena que eso quedara plasmado en un libro. La cosa se fue engordando y, propuesta la idea eh, a Raúl Reyes, pues al final hemos conseguido que. Luego lo va a contar Raúl se hiciera el libro. El acto va a, conseguir, va a consistir en que, en primer lugar, Maica, su hija, eh, va a hacer una trayectoria, una aproximación a su trayectoria biográfica. A continuación, yo haré una aproximación con imágenes también a su eh, trayectoria artística. Y finalmente, Raúl comentará un poco la génesis del de libro. Y hecha la presentación, pues ahora Raúl y yo nos sentamos y ya eh, les dejamos con, con Maika. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar hoy en el Ateneo con todos ustedes en la presentación de un libro cuyo protagonista, mi, mi padre, eh, fue mmm, una persona que colaboró aquí durante muchísimos años. Por eso, la familia a la que represento, Queremos agradecer especialmente al Ateneo esta atención que ha tenido doblemente importante para nosotros. También agradecer a la Fundación Bruno Alonso y a Luis Alcines, su presidente, por ese empeño en reivindicar y rescatar del olvido la figura de un artista como fue Luis Polo. También queremos agradecer a las instituciones, al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Eh, por creer en nuestro proyecto y porque sin él, pues, fácilmente que no podíamos estar aquí. Ellos nos lo han financiado. Quiero también agradecer a, a Raúl Reyes, el editor, por realizar un trabajo tan cuidadoso y para nosotros, desde luego, tan emotivo. Agradecerlos a todos, eh, amigos, familiares, interesados en conocer más la obra de este artista que fue Luis Polo del Campo. Y con eso empiezo eh, con su biografía. Mm, Luis Polo del Campo nació en, 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 en Cobreces a finales de 1909. Aquí podemos ver la casa donde nació mm, su padre, Zaragozano, eh, era perito agrícola. Y los monjes trapenses que acababan de recibir en donación eh, pues unas tierras para establecerse en esta localidad, en Cobreces le encargaron a él pues cómo poner en valor esas tierras y formar algunos trapenses para que pudieran sacarle a esa tierra el máximo de rentabilidad. La abadía se construyó entre 1906 y 1910 y cuando se terminó de construir la abadía, cuando ya el monasterio estaba funcionando, se creó también un instituto agrícola y realmente pues la labor de Luis Polo Martínez Conde, el padre de Luis Polo del Campo, pues terminó allí. En ese, tiempo, en ese tiempo nació eh, nuestro padre, Luis Polo eh, del Campo, y eh, parece, porque nosotros no tenemos documentación, pero parece que se inclinó por hacer la carrera de maestro. Se examinaría libre eh, y nosotros de eso pues no, no nos costa ese dato, pero curiosamente, el hecho es que un año después, en 1911, se establece allí la familia en Vega de Paz porque, como están viendo, y aquí pongo dos fotos de la Vega de Paz con las escuelas que creó el doctor Madrazo, el doctor Madrazo mmm, creó este complejo escolar en su propia finca, donde había estado el, el sanatorio quirúrgico que después se puso en Santander, se trasladó a Santander. Como era un hombre que tenía un sentido muy regeneracionista y muy moderno, pues instaló estas escuelas públicas, gratuitas, vamos, eh, laicas también, eh, pues con la idea de innovar didácticamente. Pero eh, en el equipo docente que creó estaba Luis Polo Martínez Conde, que era sobrino nieto de eh, Enrique Diego Madrazo, el eh, doctor Madrazo. Bueno, como seguramente que todo el mundo sabe, este, este proyecto fracasó. Y eh, las escuelas, pues bueno, ese sentido de las escuelas no fue entendido en aquel momento, tuvo que, tuvieron que cerrarse. En 1914 la familia Polo se establece ya definitivamente en Santander. Este tiempo de la niñez de, de mi padre, ¿eh? y para la familia Polo de todo nuestro padre, pues eh, fue eh, un comienzo. Ambiente su actividad artística, porque se familiarizó desde muy niño con la pintura, gracias a que su padre también era un gran aficionado, era un gran aficionado a la pintura, un gran aficionado a la literatura. La pintura la realizaba como aficionado pues al aire libre y llevaba al niño con él. Llevaba en la caja de, de, de óleos, en este caso, el caballete, y pintaba normalmente escenas de las calles de Santander, de la vida que había en las calles de Santander fundamentalmente por las que él más transitaba. Ellos vivían en el Paseo de Canalejas, y lógicamente los cuadros que tenemos de esa época, de, de Luis Polo Martínez Conde, pues son de San Martín, de Miranda, también de las playas. Pero como pongo aquí en este, en este cuadro, que casualmente es grande, pero la mayor parte de lo todo lo que produce él son pequeños óleos, pues eh, lo que más le gustaba era la bahía de Santander con sus barcos. Los barcos, es lógico, porque en aquel momento, en ese momento de comienzos prácticamente de 1915-1920, Santander era un puerto mercantil muy importante, lo más importante que ahora. Por tanto, así empezó desde niño a pintar él también, a pintar también así Luis Polo del Campo. Y aquí podemos ver en esta imagen Luis Polo del Campo, abril 1924, 14 años. ¿Qué es lo que hace? Pues él, eh, curiosamente, tenemos en nuestra, nuestro poder familiar, tenemos unos cuadernos infantiles y juveniles en los que dibuja, con lo cual nos está demostrando ya la gran afición que tiene por la geometría. Eh, eso le encantaba, le fascinaba. Y lo hacía muy bien ya siendo pequeño. Y en segundo lugar, también eh, la afición que va a tener a partir de ahora por los temas militares. Una cosa muy curiosa, una familia que no había absolutamente nada de esto. Pero claro, tenemos que pensar que estamos en los términos de la Primera Guerra Mundial y aunque nuestro país fue neutral en la guerra, sin embargo, los españoles se volcaron apasionadamente en dilucidar, bueno, pues los avatares de, de ese conflicto lo vivían eh, manifestándose en uno o en otro bando. Él hace una, una primera colección de, eh, de estos militares europeos, casi todos, o también pinta, no sé si de algún otro, otro lugar, la verdad, pero los confecciona curiosamente basándose en una especie de busto, de hecho con cartón, con papel, que pinta con, con uniforme. Después, sobre él, colocaba unos huevos vaciados y los pintaba. Eran los retratos, los rostros de esos soldados o militares, que estaban coronados con gorras o con cascos, bueno, al uso con lo que el uniforme de cada uno llevaba. ¿Eh? Hizo muchos. Y la verdad es que, claro, como eran muy delicados, se fueron todos rompiendo con el paso del tiempo. Aún queda todavía alguno de ellos repartido por nuestras casas. ¿Eh? Yo no tengo, pero vamos, alguno queda en nuestras casas. Yo recuerdo de pequeña ver la librería de mi padre, que no era, no era precisamente pequeña, tampoco esa librería con todas las baldas y ahí estaban repartidos pues esta colección que tenía de, de militares. Eso nos lleva luego a lo que posteriormente pues, va a realizar y el gusto que va a tener de mayor con este tema luis polo del campo fue también quiero manifestar que fue también un gran deportista que era amante de la, de la bicicleta como su padre pero sobre todo desde muy joven se aficionó a los deportes de naturaleza del aire libre la montaña y el esquí de fondo que era lo que había entonces con otros compañeros con otros amigos de excursiones y demás fundaron el club albino Tajayerro. Y... Durante mucho tiempo pues, pudo disfrutar, hasta que tuvo hijos y ya se hizo más mayor, pudo disfrutar de, de, esta, de esta dedicación que tenía, de esta afición. También eh, colaboró con Cruz Roja Española desde muy joven. Calculamos pues, que desde 1930 estaba ya eh, adscrito a Cruz Roja Española. Eh, siempre de manera continua y desde luego de forma muy altruista absolutamente nunca jamás cobró absolutamente nada se jubiló cuando se jubiló laboralmente en 1975 pues a continuación dejó también de acudir a, a Cruz Roja pero eh, lo hizo en la nomenclatura militar de Cruz Roja que era particular y eh, bueno pues con el grado máximo eh, él organizó el, esa nomenclatura eh, de Cruz Roja Cantabria Eh, por esas fechas, por desgracia, por esas fechas, pues tuvo, sufrieron pues, un avatar eh, desgraciado familiar, su padre enfermó gravemente, eh, bueno, pues tuvo una enfermedad mental y eh, se quedaron su madre y él pues muy desprovistos absolutamente de todo, en una absoluta indefensión, porque en aquella época, ya podéis imaginaros, no había nada, ¿eh? Entonces, ingresado en un psiquiátrico, su padre, él tuvo, haciendo como estaba todavía estudiando, que ponerse a trabajar. Trabajó, pues, eh, pues llevando cosas de oficina, eh, trabajó, pues, también como en corredurías comerciales. Eh, poco después terminó la carrera de, de perito industrial o ingeniero técnico y eh, se decantó por eh, incorporarse al mundo fabril. Entonces investigó, trabajó temporalmente en algún sitio y recaló eh, finalmente en, como veis aquí, en la Rosario. La Rosario era una fábrica de jabones que estaba en Canalejas, donde ahora está enfrente de los Escolapios, y eh, era propiedad entonces de la familia de José María Pereda, de Pereda, escritor. Posteriormente fue, eh, ya, pues, pasó a otras manos, fue Quimiflor, Sociedad Anónima, luego fue eh, eh, pues, eh, Colgate Palmolive. Él se jubiló eh, en Colgate Palmolive como pues, eh, jefe técnico de, de Colgate. Por esos años se involucró ya decididamente en la pintura. Se hizo con muchos amigos eh, del mundo del arte, se interesó pues por todas las nuevas eh, tendencias que, a las que podía acceder que llegaban de Europa y eh, tuvo bastantes amigos de los cuales destacamos fundamentalmente estos tres que están en su caricatura. Como veis son eh, se pone el trío porque fueron, realmente actuaron así. Eran Patricio Sánchez, escultor. Le llamaban el Divino Jalatero porque fundamentalmente trabajaba con este material, eh, Antonio Quirós y Luis Polo, que eran pintores. Hicieron una exposición en el Ateneo en 1931 que realmente pues, fue eh, llamativa, porque significó un cambio en la mentalidad que se tenía de pintar hasta entonces aquí, de tal manera que bueno, pues, ellos significaban entonces un poco el mundo de las vanguardias. Pongo aquí rápidamente tres ejemplos bueno, de los, los, los palos, por decirlo así, que tocaba fundamentalmente un hombre tan polifacético como él. El cartelismo, el caricaturismo y la pintura al guas. La pintura al guas es lo que más va, en lo que más se va a implicar y desde muy pronto ¿eh? se va a convertir en la técnica fundamental que utiliza. Por esos años, los años 30, realmente, pues se interesa también muchísimo por todo lo que viene de fuera. Se interesa eh, con, a través de revistas, sobre todo alemanas, se le gusta especialmente, pues, eh, aparte de, de, fundamentalmente, pues todo lo que, lo que viene de Francia o lo que viene de Alemania. Eh, aquí, por ejemplo, podemos ver... Eh, dos de las obras de esa etapa que eh, significan, bueno, pues una de ellas mmm, es una de tabernas, tiene una serie pues bastante interesante y luego pues eh, otra de ellas se llama La farola. En esta se ve un poco el vanguardismo que ya está practicando. Fundamentalmente, bueno, se interesa por el cubismo, pero siempre pues eh, sería... Eh, se asocia mucho, ese cubismo le interesa especialmente por lo que a él le gustaba el dibujo geométrico y luego pues, eh, pues también por otras tendencias vanguardistas cuando llega la guerra en eh, 1936 pues él se encuentra con que él era del bando nacional eh, se encuentra con que no tiene muchas posibilidades de incorporarse al frente porque su madre depende de él, están solos, entonces esa dependencia le marca también un poco. Pero, mmm, bueno, por lo demás, como era de Cruz Roja, pues eso le permite acudir a los frentes, le, pues le permite siempre en labores de socorrismo, como estamos viendo aquí en esta caricatura con un compañero, el día porta los galones de sargento. Sin embargo, el tema de la guerra le marca profundamente y no solamente eh, va a ser durante ese, ese periodo, sino que también a lo largo de toda su trayectoria pictórica. Esta, esta imagen que pongo aquí pertenece a una obra que se llama El embudo. Esta obra mm, está repetida. Hay una que es de 1900, me parece que esta es de 1930 y algo antes de la guerra, y luego hay otra posterior. El hecho de que pinte esto antes de la guerra civil significa que siempre se preocupó especialmente y, y le marcó muchísimo eh, cualquier cuestión relacionada con un conflicto bélico, por lo que significaba pues, de, de tragedia, por lo que significaba eh, de muerte y lo que significaba bueno, pues, de desolación, que es creo lo que él está significando aquí. Por esta época se interesa también especialmente, como he dicho antes, por el cartelismo y por el caricaturismo, por las caricaturas. De las caricaturas hace una colección impresionante durante, durante estos años. Y de los carteles, pues le sirven para presentarse a concursos, eh, algunos de ellos de tipo publicitario, y otros pues están relacionados pues, con, eh, con la propaganda del nuevo régimen una vez terminada la guerra. Aquí vemos tres. Curiosamente, el del medio, los que pertenecen aquí a mi familia, saben perfectamente de que, lo que estoy hablando, el que pongo, porque eh, pertenecía a una empresa que era de nuestro abuelo. En 1948 se casa con Minchu Sobrón, Santanderina como él, y tienen siete hijos, de los cuales la pequeña fallece prematuramente. Aquí vemos algunas imágenes en las que bueno, se, se plasma a, a tan numerosa familia. En 1956 eh, consigue una beca del Ayuntamiento de Santander y de la entonces Diputación Provincial para acudir a París junto con otros artistas montañeses y poder conocer in situ pues, eh, los principales focos culturales artísticos que había en la capital del sena aquí vemos también uno de sus cuadros la verdad que le marcó mucho que le interesó profundamente porque eh, de esta época pues hay muchísimos eh, vamos bastante obra parisina eh, hay dibujos hay también bueno pues cuadros pequeños cuadros grandes bocetos por supuesto están en poder de nuestra familia casi todos yo en casa en mi casa disfruto Muchísimo, de la brillantez, del colorido y de la originalidad de las líneas que tiene el que yo tengo que se llama Moulin Rouge. Pero todos mis hermanos y también los, los descendientes eh, de los hermanos, casi todos tienen alguna muestra de esta época. Eh, por cierto, que el Ateneo santanderino tiene una eh, obra. Que no es esta precisamente que aquí veis, que es Barcazas del Sena, es Barcazas del Sena II ¿eh? y pertenece a la colección del eh, Ateneo de Santander. En 1959 crea con otros artistas el Grupo MAS, eh, Movimiento Artístico Santanderino. Se crea en Plena Plaza de Pombo, en la calle Hernán Cortés 21, en la segunda planta. Él tiene allí su estudio y durante esta época ya estamos hablando a partir de 1956 cambia su tendencia, su, su, su forma de pintar. Primero, pinta menos y segundo, lo que pinta tiende más hacia el naturalismo. Una cosa interesante en la vida pictórica de Luis Polo es, como dije al principio, pues la, el interés que siempre muestra. Por, eh, por la obra militar, por pintar, por pintar, eh, pues, eh, pues eso, ¿no? Por, primero por investigar, porque investigó muchísimo sobre eh, asuntos militares, le gustaba apasionadamente la historia, pero sobre todo la historia militar. Y también, pues porque le gustaba también muchísimo la ilustración, y esto se prestaba mucho, ¿eh? pues él tenía un pulso impresionante, ¿eh? y luego, entre la investigación y lo que le gustaba el tema, como digo, pues aquí pongo dos ejemplos de eh, este tipo de, de trabajo que hacía. Como muchas veces se desesperaba porque no encontraba información, ¿eh? hay que pensar que estamos en, esa, en la época pues de los años eh, pues 70, en este caso, a partir de 1960, es cuando se empieza a involucrar, pero sobre todo años 70, 80, pues eh, se desespera, finalmente se pone de acuerdo con otra gente como él y crean la asociación de miniaturistas militares de españa, con sede en barcelona. él fue uno de los, de los creadores y de esta manera, pues, hay un intercambio de información entre ellos, él se anima más y sigue investigando y realiza interesantes trabajos que, por cierto, nunca se llegaron a publicar. cuando se jubila, eh, pues, eh, se Cambia todo, evidentemente. Eh, después de haber creado el estudio, se me ha olvidado decir que eh, también, también la familia nos eh, trasladamos a ese mismo, eh, ese mismo sitio donde estaba el estudio de Luis Polo, eh, el estudio del grupo Más en la Cuarta Planta. Allí estuvimos viviendo toda la familia y cuando eh, se jubila. Pues entonces empieza a pintar en el estudio, pero casi siempre ya relacionado con los temas militares, porque lo que más le gustaba era la investigación histórica y luego plasmar eso en, en el dibujo y en la pintura, vamos. Bueno, pues yo ya voy a terminar eh, diciendo un par de cositas nada más ya. él muere en 1991 y eh, a partir de, de ese momento, pues la verdad antes también su vida pictórica ha quedado pues bastante quedó muy ensombrecida. Um, a mí claro no me puedo resistir y me gustaría pues decir alguna cosa referente también a las características personales que tenía mi padre. ¿Mm? Tengo que decir que era y no sé, a lo mejor me, me paso y no corresponde, eh, pero creo que, 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 que me parece que, que lo debo hacer. Eh, fue un hombre sencillo, con una personalidad eh, muy 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 alegre, muy alegre, divertido, muy amigo, muchísimos amigos, amigo de sus amigos, siempre. Aunque estuvieran en otra tendencia, aunque fueran diferentes, él siempre mantuvo buenas relaciones de amistad, incluso con las antiguas, con los antiguos amigos. Lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista de la pintura fue siempre demasiado humilde. Era una persona que no le gustaba destacar. Y bueno, pues por eso mismo, pues creo que lo que debo de decir, a ver si lo encuentro, quiero leer una cosa. Eh, para que bueno, que creo que va en el sentido este que estoy diciendo de la humildad que tenía con respecto a su obra. Se trata de un artículo del diario Montañés, que leo es 14 de julio de 1964. Está escrito por un señor llamado Fernández Bolívar de entonces que se titula Luis Polo, pintor solitario. Como veis, eh, lo, lo he puesto ahí, y destaco este Luis Polo, porque no sé si se puede leer bien. Viejo amigo ha pasado y pasa por el panorama de la pintura santanderina apenas sin ser notado. Pasa hoy, pasó ayer y pasará mañana de puntillas para que su humildad no sea herida en alabanzas odriatribas de los que de artes plásticas entienden y nada más. Muchas gracias a todos. Paso la palabra a Luis Alfines. Gracias, Maika. Me imagino que merecidamente tú, tus hermanas, tu hermano, estéis más que satisfechas y contentos, contentos con, con recordarle hoy de esta manera, tan merecidamente, como tan inmerecidamente ha sido, no lo sé si olvidado, pero sí yo creo que no tan recordado como su trayectoria se, se merecía. Voy a hacer una aproximación en algunos aspectos, redundaré en lo que ha dicho Maika. Eh, por ejemplo, en primer lugar, decir que esta casa para él fue muy importante porque eh, fue miembro, perteneció a la sección de artes plásticas de, del Ateneo, una sección que ha sido muy importante a lo largo de la historia, que ha tenido eh, integrantes grandes artistas o grandes críticos intelectuales de Cantabria y en, el, y en algunos intervalos, en algunas fechas, fue incluso presidente. Y aquí la vinculación artística fundamentalmente fue aquí, apenas hizo exposiciones fuera en muy pocas y a lo mejor en alguna, en alguna colectiva, pero eh, por ejemplo aquí señalo algunas de ellas, como esta, por ejemplo. Espero que eso no se desconecte si lo acerco. Esta es una de ellas. No puede pasar. Con este, Bueno, ahí está una exposición justamente que ha hecho referencia a ella, a Michael sí, bien, eh, justamente con Mauro Muriedas, el escultor de Torla Vega. Con Patricio Sánchez, con Daniel Alegre, con el que al que conoció, con Jesús rotero el escultor de Santillana del Mar, Teodoro Calderón, un escultor también en madera fundamentalmente de Torrelavega, y con Charines, otro escultor que además hizo muy poca obra, muy, muy, muy considerado pero ya digo que apenas eh, conocido. Es curioso, eh, artistas tres de, de Torrelavega, Daniel Alegre y luego eh, Patricio. Este es otro de los eh, catálogos de la exposición. la obra de ellos, otra exposición en el Ateneo, aquí está la fecha, en el 47. Esta foto es del 34, de uno de los catálogos, y ahí se ve una de las obras que vamos a ver después, y el retrato de Luis Polo. Y la foto que ya hemos visto antes con Antonio Quirós, eh, el escultor Patricio Sánchez y el mismo. Y otra exposición del año 31, la del 34. Bueno, estas son algunas de las exposiciones y de los catálogos que, que, que incluso al, algunos de estos catálogos están todavía aquí en el, en el Ateneo. Bueno, vamos a acercarnos a, a, su, a su obra. Eh, vamos a ver primero los cuadros. Eh, Luis Polo fue un, un artista que podemos decir poliédrico, porque fueron varios los, los lenguajes que utilizó su formación científico-técnica como perito. Eh, hizo que el dibujo para él fuera muy importante, apoyarse en la línea, pero además del dibujo hizo eh, gouache fundamentalmente en pintura la técnica que utilizó era el gouache dibujos algunos de ellos tenían un carácter autónomo algunos pocos eran bocetos para ser llevados a la pintura en el libro aparecen algunos que son a modo de boceto y luego ya eh, cómo son llevados a, a la pintura eh, en el caso de la pintura hay varias temáticas que abordó yo he hecho ayudado claro con Raúl Reyes que hizo la clasificación para el libro, eh, hemos abordado, digamos, que varios, varias temáticas. La primera, por ejemplo, sería la del tema del costumbrismo. Hizo varias piezas, varias obras que eran de tipo costumbrista. Esta, por ejemplo, algunas tienen un título, Pasiego. Estas otras temáticas, ya se ve la técnica del Guas, los colores planos, que suelen ser muy típicos de él. y esta otra que ya son escenas montañesas, pero también ya tienen casi una aproximación, una vecindad con el tema marinero, que es el tema que vamos a ver después, es, es el más tratado. Es el tema de los pasivos, también se puede ver las fechas. Es curioso porque los temas los aborda en distintas fechas. Vamos a ver algunos, también Mike ha hecho referencia a ella, algunos que los trata 15 o 20 años después, y, y digamos que con un estilo más o menos un poco cambiado, pero no. Y entramos el territorio que es el del paisaje. Un paisaje fundamentalmente, marino, costero, eh, la bahía de Santander, también a veces la ría de Bilbao, porque por razones profesionales eh, tuvo que ir eh, varias veces a Bilbao. Eso le influyó no solamente que retrató el paisaje de la ría de Bilbao, sino que algunas escenas de pescadores que vamos a ver después pueden tener una cierta influencia, se pueden ver una vecindad con la pintura vasca. Lo eh, interesante sería ver, y eso en el libro aparece, eh, cronológicamente cómo va cambiando la mirada de los paisajes. Pero lo que vamos a ver es, son barcas, barcazas, ataches, eh, bueno, da, dragas, por ejemplo, también, y de dos tipos. Aparece, por ejemplo, el paisaje desnudo, sin personajes, el clásico barco pesquero cuando regresa a puerto, algunas gaviotas, pero no se ven pescadores, pero luego vamos a ver también otros cuantos eh, barcos con con tareas y faenas de los pescadores, bajando el pescado, cargando el barco para salir a pescar, etcétera. Como verán ustedes, la línea es fundamental, se apoya en el dibujo, es, es clave en su pintura. En algunos cuadros se ve más claramente eh, el valor que da al calor, al color plano y cómo se delimitan las fronteras entre los colores, en otras no tanto. Y hay una serie de cuadros, este es uno de ellos, veremos algunos más, donde yo veo también una cierta influencia, una relación con la pintura de Pancho Cosío. Y desde luego es un paisaje claramente del norte, está clarísimo. La mayoría de las marinas que hace son de Cantabria, de Santander, alguna parece de la Ría de Bilbao. Y no, no se ve necesariamente un elemento icónico que lo reconozca. Puede verse al otro lado de la bahía a lo mejor reconocerse Somo Pedreña. La grúa de Santander sí aparece, pero en principio no le importa tanto que sea reconocible la imagen de, de, San, de, de Santander en, en sus dibujos. Estamos viendo muchos de ellos que son, como digo, eh, barcos que están llegando, pero sin, sin, sin personajes, sin figura. Y también subrayar algo que ha dicho Maika. Eh, trabajaba en pequeñas dimensiones. Yo he estado mirando uno a uno los cuadros que tenemos catalogados y yo creo que más de 66 centímetros no tiene ninguno de los cuadros. Siempre son de, de esa dimensión o inferior. El color azul y las gamas de azules y grises yo creo que es predominante en este tipo de, de marinas. Y aquí es un ejemplo de cómo. Eh, también cuidaba y le importaba mucho el, el, el dibujo. ¿no? Aquí se ve claramente que las líneas también son protagonistas, pero este se puede ver incluso, algunos tienen unas composiciones, la grúa de piedra, que yo creo que es el elemento icónico más reconocible de la bahía en sus obras. Se dan cuenta que les decía que algunos de sus dibujos tenían un carácter ya autónomo, tenían un valor en sí, pero otros podríamos considerarlos a modo de bocetos. Ay, perdón. Para delante, este o este. El mar, bueno, este es un, para mí es un cuadro típicamente o una imagen muy, muy propia de, de Cosío. Las nieblas y imágenes nocturnas están también muy frecuentes en su pintura. Y el mar en todos los estados posibles. Se ha dicho siempre que el pintor de la bahía aquí en Santander era gerado de alvear. Eh, Gloria Tornel la pinto mucho, pero desde luego eh, yo creo que Luis Polo cantidad de veces no. En, en algunos casos aparece una referencia de eh, la, el, bar, el mar, la ría, con la arquitectura próxima al mundo de, de este. ¿no? Estos dibujos hay pocos, que son, yo creo que, son a lápices de colores. Y ahora ya aparece, ya he seleccionado unos pocos en los que hay una relación con las faenas propias de de los pescadores, a veces cargando, como decía, el barco que va a salir a pescar, a faenar, o a veces es vaciándole cuando descarguen el pescado. Hay algunos como estos que yo creo que tienen una, una componente de pintura vasca. No sé si el tiempo que iba a trabajar, cuando tuvo que desplazarse a Bilbao, le supuso alguna influencia, fue eh, estudiando libros o catálogos, pero en algunos cuadros y estos son los que a mí me parece que, que son una delicia. Es eh, un de ejemplo de, de dibujo, de línea, pero al mismo tiempo esa atmósfera que tienen ese azul gris, que luego es una, un tipo de color que ha definido mucho la pintura de aquí de, de Cantabria, ese azul gris que viene de Cosío, que pasa por cuadros de Enrique Gran, algunos de Esteban de la Foz, eh, muchos de la generación de los 60. Y más ejemplos de los que decía, de la Ría de Bilbao, y en el caso de la Ría, claramente no solamente la, el protagonismo es de la Ría y los barcos, sino también lo sitúa en el contexto de... La arquitectura de Bilbao. También hizo eh, obra, hemos visto alguna, vamos a ver ahora paisajes del interior, paisajes de pueblos de Cantabria, por ejemplo tiene dibujos de Cobreces, tiene dibujos de Santillana del Mar, este de, de Comillas, este tipo de, de que hemos visto hace un rato, de eh, ese tipo de, parecido a este. Pero bueno, que tiene también muchos. Esto, por ejemplo, parece que tiene una, una atmósfera un poco de, de pintura vasca, pero bueno, somos vecinos y se puede intercambiar perfectamente la pintura de allí y de aquí. El José Luis Hidalgo, que es poeta y pintor, también tiene muchos dibujos de esa época, de, de, de cuando Luis Polo, y también recuerda mucho a la pintura vasca, ¿no? Estos cuadros, cuando están faenando, yo creo que no se ve la tragedia o el drama de la vida del marinero. Y estos en concreto son unas pinturas que a mí me transmiten una cierta serenidad. Hay algunos que se ve el mar más encrespado, ¿no? pero yo no sé si es reflejo de un carácter. Eh, son cuadros muy serenos. Incluso este mismo no se ve ahí el drama social del pescador. Y entramos en, en paisajes también, pero eh, la influencia del de viaje que hizo a París con Ángel de la Hoz. Eh, con Miguel Vázquez, eh, con Agustín Celis, entre otros. Este es un dibujo muy de línea, el color me hace muchas gracias. No hay más muchos cuadros de ese, de ese tipo, dibujos, no he visto muchos. Y aquí tenemos más ejemplos de, de, la, de la influencia de la vida parisina que descubrí en aquellos días. Paisajes urbanos y deshabitados, sin gente. Aparecerán algunos, pero estos están sin nadie. Y claro, aparece en la clásica estampa parisina de los puestos de libro viejo. Pero salvo ese, los demás no están vacíos. Y esta Barcaza del Sena también. Y como decía Maica, hay un cuadro en el museo, está en el libro reproducido, que está donado al. Bueno, que está, aquí, está en el Ateneo, digo, y que es también de la época esa. Curioso porque hasta un café, que puede ser un. Eh, los cafés lo asocia uno a las tertulias y demás, incluso está sin, sin gente, ¿no? Salvo el paseo de los de las librerías de viejo. Eh, hay varias eh, que son de calles de, de Santander. La mayoría de las calles que pinta son muy próximas al, al mundo del mar. Algunas incluso pueden estar no definidas, no saber claramente que sean al lado del mar, pero son barrios a lo mejor populares, sencillos. Pero bueno, este claramente ya remite a, a poner. Que no siempre pone eh, nombres de, de los cuadros con referencia concreta. Alguno parece que pone Puerto Chico, este pone ejemplo Castelar. Y entramos en otro de los territorios, que es el territorio de, de, con la, de la guerra. Este cuadro, bueno, lógicamente son cuadros como son todos los que hacen referencia a la guerra. Parece que ahora en este contexto en el que estamos, desde hace nueve días, parece que cobra más vigencia. ¿no? Nadie pensaría que estos, estas páginas de la memoria pudieran tener una, una actualidad. ¿eh? Bueno, pues el tema eh, dramático, como puede ser todos los que hay aquí, ¿no? Aquí el, 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 el preso en el agua con las manos atadas. Y el cuadro que ha citado antes Maica, que es un cuadro tremendo. Este es del año 31 y este es el del 59. Es interesante reflexionar por qué hay determinados cuadros, incluso con tema bélico, pero otros que no lo son, que están hechos casi, casi, casi igual en momentos distintos. Está es la clásica imagen del soldado eh, herido o muerto llevado en hombros por otro. no Son cuadros eso, dramáticos, austeros, no hay ahí ejercicio, no, hay, no se busca el virtuosismo. Dos composiciones del 46, las dos, pero uno boceto y otro cuadro. Son durísimos, evidentemente, porque no se puede hacer, si uno quiere reflexionar sobre un contexto histórico bélico, no se puede ser de otra manera. Algunos son más dibujo. Uno que no conoció la guerra, cuando ve esto, más le recuerda a los dibujos de hazañas bélicas de los cómics, y sin embargo, cuando eres pequeño te creías que eso ya había pasado, y sin embargo, se actualiza ahora, ¿no? y además de esa manera. Y otra serie muy interesante, también ha hecho referencia a Michael podemos decirla de los tuburios. Son ambientes marineros de un expresionismo, de neoexpresionismo de influencia alemana, de Otto Diggs, de Max Beckmann, de, de ese movimiento eh, alemán. Y pues muestra a los marineros prostíbulos, ambientes un poco sórdidos, por así decir, como este, por ejemplo. Muy personales, una figuración expresionista. Y como digo... <coughs> Son dibujos de tamaño, son dimensiones siempre reducidas, pequeñas. Este guas es una maravilla. La luz cenital que provoca en algunos de estos cuadros una, una cierta mirada un poco sombría, tenebrosa. A mí esta serie me parece de lo mejor. Claro que sí, los, los otros. Eh, pero aquí es, un, es una serie figurativa, frente a la época, a la otra, que son barcos nada más sin, eh, sin gente, sin figuración humana, con los que están trabajando, pero estos me parecen mucho más personales. Y este otro también que yo la metería en la misma serie, porque parece que es un poco una arrabal una prostituta ahí, ese ambiente de desolación de las calles, etcétera. Muy bonitos, si y yo, no hay, no, no hay muchos, pero eh, hay unos interiores que a mí me remiten mucho a una pintura justamente de la escuela de de Madrid, esos eh, como bodegones y esos interiores me parecen muy poéticos y muy delicados. Y aquí es un ejemplo más de cómo puede utilizar en un momento determinado un dibujo eh, que puede ser a modo de boceto, pero también puede ser considerado como un dibujo autónomo. Estos interiores me parecen preciosos y también me parece muy próximo al estilo de cosillo. Y como decía, paisajes urbanos, costeros, pero también paisajes del interior, paisajes castellanos como es este. Dibujos de, esto es Castilla, Santillana del Mar y de este estilo con colores más planos. Una pequeña serie de cuadros, no sé si hizo mucho, sobre el circo. Es un tema que es curioso, es, ha sido un tema tan universal, el tema del circo. Y aquí no ha habido muchos que hayan tocado. José Luis Mazarío, como eh, artista de las últimas generaciones, ha pintado algunos. Eh, Pío Muridas también pintó en otro estilo, también eh, escenas de circo, pero aquí hay unas pocas que me, a mí personalmente me gustan. Y hay una serie muy curiosa que son la de monjes, bueno, este pudiera ser también de, de, de los tuburios, porque son marineros en ambientes festivos. Y esta la he puesto aquí porque me parece muy interesante. Luis Polo Martínez eh, pintando, pintado por su hijo Luis Polo del Campo, eh, una acuarela dando las clases. Me parecía muy, no sé, muy... Esta es una escena de calle muy guapa que también es dentro del estilo de, de los tuburios, pero más alegre. más cal... me, me, me gusta mucho ese, la luz que tiene. Y también hay dos versiones de dos épocas distintas. Bueno, pues ya vamos a entrar en los. Tenemos aquí un poco de prisa para que no se abra esto tarde. En las caricaturas. Y aquí en las caricaturas decir que bueno era un auténtico maestro. Los, los artistas de aquella época eran grandes dibujantes. Yo creo que ahora. Las nuevas generaciones, yo creo que no pintan, casi no, no dibujan. Es muy raro ver a un artista que te diga que hace dibujo. Yo no sé si en las escuelas de Bellas Artes dan, imparten dibujo. En aquella época eran dibujantes y eran buenos caricaturistas. Las caricaturas corresponden pues, a, a criterios diferentes. Voy a ir pasando unas cuantas, no sé si todas. Unas son de personajes populares de, de Santander, las hay de personajes históricos, políticos, eh, escritores a nivel eh, internacional. Hay, por ejemplo, también, por ejemplo, de... Bueno, de Máximo Gorki aparece ahí una segunda, pero también la hay de Unamuno. Y es muy interesante porque él mmm, consideraba que la caricatura tenía que ser muy respetuosa con los caricaturizados, no fijarse en los defectos, sí los rasgos más acusados, que son los que le definen, pero evitar la ridiculización, evitar la sátira. Y eso refleja, por supuesto, una, una bondad, una forma de estilo. ¿no? Eh, personajes conocidos como eh, Pancho Cosío, el que la haya dibujado aquí indica que yo creo que tenía alguna cierta afinidad. Otros de tipo, eh, como decía, escritores universales, el caso de Unamuno. Hay algunas caricaturas que son de una elegancia, de una finura, es, pues lo que tiene es la elegancia de la caricatura, algo esencial, muy, muy limpio, sin mm, recrearse, digamos, en, en ello. Lo que sí es cierto es que también hay algunos, bueno, personajes populares, como puede ser esta mujer, eh, Mari Cuturbay, que seguro que hay, todavía habrá familiares de ella por aquí, personajes. Eh, populares como por ejemplo el tío Kiko y eh, en algunos aparecen también no solamente la caricatura unos son de cara otros son de cuerpo entero pero en algunos con algunos elementos que son los que le definen o lo, la profesión que tienen la actividad que desarrollan aquí es el barquillero pero por ejemplo en el caso de de Simón Cabarga pues con un periódico pero aparece por ahí también a ver eh, alguno más así bueno, pues Ramón Franco y con una avioneta, es un guiño que es un poco ya en sí ya es divertido. Y, por ejemplo, este otro eh, de, de la chica esta, pues con una paleta de pintura para indicar que, que pintaba. Los hay que son más, eh, digamos, retrato dibujado como es este de Pancho Cosío, pero hay otros que son de una elegancia y, y de una simplificación extrema. Por ejemplo, no me digan a mí que este no es un, 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 una simplificación y eso es lo que tiene que ser la caricatura. La simplificación al máximo. Otro ejemplo, este. A mí me parece soberbio. Manuel Sanjurjo. ¿Se puede hacer una caricatura más simplificada? Y a mí me parece que coger lo esencial es lo fundamental de caricaturistas. Luego los hay, claro, como este otro también, con elementos geométricos al máximo y muy casi más simbólico. Por supuesto, hace algún guiño. A quienes están aquí en la sala, uno de ellos, que creo que le reconozcan porque yo creo que no ha cambiado mucho. Y hay otro por ahí, a ver si le, le localizo. Quiero localizarle porque si no me deja de hablar. Sí, sí, está ahí al lado. Eh, a pesar de que cuando entró aquí en la sala no me saludó y entró directamente ahí porque es él así. Bueno, estos dos últimos es una broma, son. Yernos de Luis Polo. Si sí, esta otra también, por ejemplo, es que me parecen preciosas. ¿Cómo se puede hacer la simplificación de un personaje de esta manera? Y entramos ya para. Si alguno quisiera alguna verla más. Y entramos en otra de las facetas para mí más importantes y que además aquí en Cantabria hay... ha habido muy pocos en la historia. Y es eh, en la historia artística de Santander, de Cantabria, y es el cartelismo. Carteles que Luis hizo de todo tipo. Eh, carteles, como ha dicho Maika. Vinculados a sus aficiones, que era el mundo del deporte, la montaña, etcétera, estos que hemos visto hace un rato. Pero también otros que tenían que ver con pues, bueno, eh, carteles de Caja Cantabria, que entonces se llamaba la Caja de ros del Banco de Santander, de abonos, de muchos, de publicidad. Por supuesto, están los que citó eh, ella, de, relacionados con la Rosario. Este otro de. Filicueta de bodegas. Algunos son casi dibujos, no se puede considerar, que son carteles, pero como este, esta serie. Pero estos otros, por ejemplo, están en, en, en la tradición del mejor cartelismo. Algunos menos color, otra de, de, de la caja de ahorros tiene varios y de la montaña muchos, muchos de competiciones deportivas del aeroclub, del club náutico, de cosas relacionadas con la vela, regatas esto también me parece precioso, son carteles muy de la época, son preciosos. Una exposición, él hizo una exposición, ah, creo que lo dijo Maica, ha He hecho una exposición de carteles en el Ateneo, solamente de carteles y estos otros. A mí parece que también es el paso del tiempo como deja una pátina especial y estos son eh, pues, también muy dramáticos de supongo que sea cuando lo del incendio o un, no sé. Este cartel la bien aparecida con motivo de la coronación de, de la Virgen. Este ya salió antes de Maica, más de la caja de ahorros. A mí me parecía que era importante porque yo no conozco muchos eh, libros que recojan carteles. Y como dije al principio, un libro de Luis Polo es no solamente porque él era muy bueno como artista, sino también porque estaba recuperando para la memoria personajes caricaturizados y aquí carteles. De estos carteles, yo no sé cuántos de ustedes habrán visto eh, carteles de, de estos de, de la época, ¿no? Que, Ahora mismo que se hace decoraciones con carteles en cafés, en pubs y demás, pues serían unos carteles. Bueno, este es el espíritu también muy, muy, muy de la posguerra, eh, el, el espíritu de, de la épica, ¿no? Campeonatos de natación. Otro dibujo de la. Este. Y este también. Son los carteles de la época. He puesto también este también como, como ejemplo de una cubierta de un libro de geografía, de perdón, de química. De la Semana Santa, tocó yo creo que todos los palos en el campo del cartelismo. Estos son muy, muy propios de, de la época de, de antes de la guerra, durante la guerra, de los que había de movilización al servicio de ideas diferentes, pero cada uno más de, de tenis, de deporte, y digo que hay muchísimos. Y acabo con un guiño, y es el, el que no se llegó a hacer libro, me parece, y es que también fue ilustrador. De Ana María Cajigal, que se la atribuye como la, la poeta más antigua de, de Cantabria, pues hizo las ilustraciones que son estas para un libro de poemas. Ha salido un barco antes con una imagen muy parecida, Entonces son, tienen una cierta ternura, un más, más lirismo quizá, algunos de ellos, pero se ve claramente la vecindad, la proximidad con, con la temática que hemos visto en los cuadros. Esta composición diagonal. Hemos visto tres o cuatro cuadros, me parece que de una composición muy, muy original. Bueno, yo creo que estas son una, unas pinceladas que están un poco más desarrolladas en el libro, está catalogada toda la obra y, y además es muy interesante verlo, sobre todo por una razón, para que se vea la comparación de la evolución a lo largo de los años cómo toca, cómo evolucionando un paisaje, cómo toca un mismo tema en épocas separadas, a lo mejor 15 años, el tema de la guerra o el uno de los tuburios. Y yo, por mi parte, nada más, pedirle a Raúl que suba a Jamaica para despedir Raúl cuando hable del libro. No, gracias, gracias. Sí, Eso, estamos así. ¿no? Sí, sí. lo, bonito, lo bonito. Daros las gracias por asistir esta tarde al acto este tan emotivo en torno a la figura de Luis Polo del Campo. ¿no? Yo poco tengo que decir porque ya Maica y Luis han hablado bastantes sobre él. ¿no? Antes que nada, sí si quisiera dar las gracias a la familia Polo. Sobrón, los hijos de Luis Polo, porque gracias a ellos ha sido posible hacer eh, este libro. ¿eh? Sin su apoyo, lógicamente, hubiera sido imposible. ¿eh? Y sobre todo, agradecer especialmente a Luis, también Luis Polo Sobrón, el hijo de Luis, que él minuciosamente y a lo largo de mucho tiempo ha ido catalogando la obra, escaneando documentos, cuadros y demás. Es pues un trabajo también que hubiera sido imposible porque la obra... A lo largo del tiempo ha estado muy repartida en muchos domicilios, cantables y fuera de ella, y sería hubiera sido imposible poderla recoger en el libro. Todas las imágenes que habéis visto, por supuesto, están recogidas en el libro. El libro parte de, de un, una charla informal con, con Luis a raíz de la exposición que la Fundación Bruno Alonso hizo en su seda sobre un pequeño ejemplo de, de, de la creación de Luis. Y bueno, pues de esas cosas que a veces sin querer o queriendo salen. ¿no? Agradecer, como dijo Mike al principio, el apoyo institucional del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander, porque un libro de estas características y en los tiempos actuales que, que vivimos, que hay poca venta de libros, pues hubiera sido muy difícil poder hacer este libro. Este libro que lo hemos hecho con mucho cariño, es un libro de gran calidad, bueno, tiene tapadura. Papel especial para que las imágenes estén representadas lo más fielmente posible. Y son eso, unas 160 páginas, se recoge más de 400 obras que son las que hemos llegado a catalogar de, de Luis Polo. Y, y bueno, dentro del libro pues, hay textos de, de Luis y, y también de Maika, por un pequeño prólogo también del hijo Luis, también llamado. Y, y poco más. ¿eh? Decir que eso, que ha sido para mí un honor poderlo hacer, un trabajo bastante arduo, porque ha sido muy difícil darle un sentido al libro con una dispersión de la obra tan grande como tiene, de tantos formatos, tantas características diferentes y tal. donde bueno, yo creo que hemos hecho poco a poco eso, una catalogación razonada, lo hemos estado encuadrando un poco por temáticas y técnicas, y yo realmente estoy bastante. Orgulloso de, del producto que hemos hecho. Pero bueno, pues no alargar más, sencillamente, no, si alguien quiere comentar alguna cosa, ahora no lo puede preguntar. Gracias por vuestra asistencia. ¿Quieren preguntar alguna cuestión? Yo tengo que llevarle la contraria a Raúl, vale. porque ha hecho una defensa de, de lo que me ha hecho, cómo ha trabajado y tal, no sé quién. Bueno. Es mucho más de lo que le ha dicho. Raúl, no sé si ustedes le conocen las ediciones que hace, es una persona muy rigurosa, muy rigurosa, y los que hemos colaborado con él hemos tenido que apretarnos las filas. Es el clásico entrenador que a los jugadores les exige mucho, pero es muy meticuloso. Eh, fíjense cómo todas eh, las obras están muy detalladas, muy cuidado todo, la fecha, el título, las dimensiones de la, de la obra, la técnica, la, clasific la clasificación. No ha sido una sorpresa para mí porque ya he tenido la oportunidad de trabajar en dos o tres libros anteriores y sé, y sé cómo es eh, el rigor y la exigencia que, que tiene. De verdad que la obra de Luis Polo se lo podría merecer, pero este libro no hubiera sido igual probablemente con otro editor. De verdad, alguien pensará que es un peloteo. No hemos cobrado nada Maika y yo, de manera que, en todo caso, alguna vez que me ha pagado un café, pero se lo digo cuando lo tengan en las manos que es un ejercicio de una de una delicadeza en todo el proceso de edición no te voy a dar las gracias porque quedaría mal ¿eh? pero bueno no realmente hemos hecho todo tanto Luis Maica el resto de la familia y yo un esfuerzo un sobre esfuerzo, ¿eh? porque realmente para nosotros sentíamos que era una necesidad recuperar la figura de este personaje que fue un hombre, como habéis dicho tranquilo, ¿no? que trabajó un poco a su aire también ¿eh? y sin esperar nada a cambio ni reconocimientos en el mundo del arte tampoco y tal y es un poco esa imagen ¿no? que, que rápidamente con la evolución de los tiempos, y sobre todo actuales pues se, le ol se olvida muy rápidamente ¿no? y es una persona yo creo que muy importante en, la, en el arte de, del medio de, del siglo pasado ¿eh? y que ahí está su obra y por eso esa necesidad de recogerla en un libro porque por desgracia, y a pesar de los medios modernos digitales, un libro siempre es donde se queda la obra y donde va a perdurar en las bibliotecas y en demás. Entonces, por eso te quiero decir que ya no es el balón y lo que se puede ganar o perder con él, sino ese, ese espíritu que hemos tenido todos de una forma colegial para poder hacer una obra que perdurarán el tiempo. Entonces, bueno, gracias. ¿eh? De todas formas. Luego de pasar la factura. Bueno, pues eh, el libro se puede adquirir a la entrada. Quien quiera puede solicitar la firma de Michael o de Raúl. Eh, pero bueno, eso sí, tuyo. por favor, sean rigurosos porque Ángel es un mandado y estamos en una situación todavía preocupante. Si tienen quieren acercarse a la mesa y comprando el libro fuera, acérquense por el pasillo que tienen a su derecha y salgan por el pasillo que tienen a su izquierda y por favor no hagan tertulias aquí, háganla fuera. Eh, incluso sugeriría que en el teatro, por ejemplo, cuando vamos a escena miriña que a otros teatros dicen salir por filas, para no amontonarse. No es muy tarde tampoco, pues que salgan las, las últimas filas, las primeras y así un poco, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí y gracias a Ángel.